Hola Héctor, buenas noches para todos. Es un informe con datos provenientes del Ministerio Público Fiscal de Córdoba para poder contrastar justamente con datos lo que ha ocurrido en el año 2018, ya cerrado el balance del año, en comparativo con el 2017, lo que nos va a permitir en realidad saber si finalmente bajaron o no la cantidad de denuncias con respecto a violencia familiar y puntualmente a mujeres que sufren situaciones de violencia. Vamos a ir con la primera placa, con datos. Reiteramos, son datos aportados por el Ministerio Público Fiscal, por el Poder Judicial de Córdoba, en este caso, para agradecer además a la Fiscalía de Segundo Turno aquí en Villa María. Con la primera placa vamos a poder reflejar en sentido general, en realidad, lo que se da en la provincia de Córdoba. Estos datos pertenecen a todo Córdoba, donde el 80% de las víctimas que denuncian violencia familiar son mujeres. 8 de cada 10 casos que se dan en la provincia de Córdoba con los datos arrojados de los últimos años son mujeres. Las edades, en este caso vemos que la mayor cantidad de situaciones se dan con mujeres de entre 26 y 40 años. Hablamos de mujeres víctimas de violencia familiar, en este caso 38%. Mujeres entre 26 y 40 años. Le siguen en este caso mujeres de más de 50 años con un 15% y entre 41 y 50 años mujeres de, en este caso, representan el 14%. Dentro de este informe, también y para ir analizando y desglosando la información que proviene justamente de un análisis que se da en la provincia de Córdoba, pero también en Villa María, y vamos a poder repasar también el ranking de las ciudades con mayor cantidad de casos, el listado de cómo se da la situación. Vamos a pasar a la próxima placa, donde vamos a poder ver también el comparativo del 2017 con el 2018. La pregunta que nos hacemos, ¿bajan los casos? No, aumentaron. Con respecto al 2017, vemos que en la provincia de Córdoba fueron 117.145 las denuncias receptadas por mujeres víctimas de violencia familiar, víctimas de violencia de género. En Villa María, en el año 2017, fueron 1.430 las denuncias receptadas. Si pasamos al año cerrado, al año anterior, al 2018, en Córdoba fueron 129.835 denuncias. En Villa María, el número creció y considerablemente, 3.220 denuncias receptadas. Estamos hablando que de este total, para hacer un número rápido, entre un año y otro, entre el 2017 y el 2018, las denuncias por violencia familiar hacia la mujer o víctimas, mujeres que denunciaron situaciones de violencia familiar, crecieron aproximadamente entre un 125% en la ciudad de Villa María. Y vamos a pasar a la próxima placa para justamente ver el promedio que arroja este número. En el último año, en el 2018, se recetaron diariamente en Villa María, es un dato local, otorgado por el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Córdoba, un promedio de 9 denuncias diarias de mujeres que atravesaron situaciones de violencia familiar, en este caso en Villa María. Estamos hablando, este promedio que arroja esta cantidad de denuncias, las más de 3.000, para ser más exacto, 3.220 denuncias receptadas, presentadas en los tribunales de Villa María por mujeres víctimas de violencia de género. Lejos de bajar la cantidad de denuncias y la cantidad de situaciones, aumentaron y considerablemente en el último año. Vamos a pasar a unas placas más, en este caso para también desglosar, como decíamos, el listado de las ciudades con mayor cantidad de denuncias. En el caso de Córdoba capital, se da prácticamente el 51% de las denuncias de toda la provincia en la capital cordobesa. Le sigue Río Cuarto. En tercer lugar, la jurisdicción de Cosquín, que hay que tener en cuenta que es una de las jurisdicciones más pequeñas, pero que aumentaron considerablemente, que lo llevan hoy a estar por encima de Villa María, que aparece en el cuarto lugar en cantidad de denuncias. Cierra este listado de las localidades con mayor cantidad de denuncias en la provincia de Córdoba, la localidad de Carlos Paz. Tenemos dos placas más, le pido al señor director que avancemos en este caso, que hacen también la descripción de la cantidad de casos que otorga el Ministerio Público Fiscal. El 50% de las víctimas tienen hijos en común con sus agresores. Es un dato arrojado en este caso también de los agravantes y por allí las características de los casos de violencia de género. Y por otra parte ofrecemos una placa más y tiene que ver con los indicadores de gravedad, que es la descripción que hace la justicia sobre los casos de violencia de género en la provincia de Córdoba, que reiteramos, durante el 2018 superaron los 129.000 casos y en Villa María fueron más de 3.200. El 8% del total de denuncias son formuladas por mujeres embarazadas. El 50% de las mujeres aseguraron ser maltratadas durante el embarazo. Y de las personas que denunciaron, el 78% de los casos asegura que la pareja tenía conocimiento sobre la situación de embarazo. Son estadísticas otorgadas por la justicia de Córdoba, donde muestran claramente que más allá
de la difusión o de la visualización de los casos de violencia de género y de violencia familiar contra la mujer, lejos de bajar, han aumentado. Bien, en Villa María. Para cerrar el informe, me parece pertinente repasar, como siempre, las líneas de comunicación en el caso de que alguna persona sea víctima de violencia familiar o violencia de género, como siempre. El número nacional es la línea y el número 144, donde se brinda contención y se deriva a una línea de comunicación local o provincial. En Villa María, y me voy a apoyar en la lectura, en realidad, del material, es el 0800-888-9898, así como lo vemos en placa, 0800-888-9898, para efectuar denuncias aquí en la localidad de Villa María y en la región. Clarísimo, clarísimo el informe realmente. Rodrigo Urquía, y le agradecemos a la gente de la justicia, específicamente a la fiscal Company, que nos ha brindado estos datos, que son datos oficiales. Se escapan los números, ¿eh? No son números, son personas. 9 denuncias por día en Villa María. 9 familias que sufren diariamente de violencia de género.